Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La Deidad. Vamos a hacer un análisis de Apocalipsis 1, versículo 4 y 5. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando decimos de la Deidad, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quienes están presentes en los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Y un elemento a tener en cuenta es, la Deidad también está presente en el Apocalipsis. Si ustedes notaron aquí, se mencionaron a los tres miembros de la Deidad. Cuando habla de Dios se refiere a al que era, es y ha de venir. Quiere decir, es el eterno, pero también va a venir con Jesucristo según este versículo. Ahí se refiere a Dios. Dice, y de los siete espíritus que están delante del trono. Eso nos va a aparecer más adelante en Apocalipsis 4, pero se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por qué dice siete espíritus? Recuerde que son símbolos. Más adelante nos van a aparecer las siete iglesias a las cuales fue dirigida esta carta del Apocalipsis, como dice Juan a las siete iglesias. Así que a cada iglesia la acompañaba el Espíritu Santo. Por eso hay siete espíritus. Iban para siete iglesias, pero se refiere a un solo Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está el Espíritu Santo. Y hablando de Jesucristo dice, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque él fue el que vino a la tierra a dar testimonio del Padre y dio un fiel testimonio. El primogénito de los muertos. No todas las veces cuando dice primogénito es el primero en hacer algo en la Biblia. Hay un texto por allá en Colosenses que dice el primogénito de la creación y muchos han dicho que con esto Cristo fue el primero en ser creado. Miren que aquí dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Pero antes de Cristo habían resucitado muchas personas. Pero Cristo es el primero en que se resucita a sí mismo. Yo tengo poder para dejarme matar y tengo poder para volver a tomar mi vida. Así que primogénito no solamente es el primero en hacer algo o en tener algo. Así que primogénito no siempre es el primero en que se haga algo como primogénito de la creación, el primero en ser creado, ¿no? Fue el primero que creó. Aquí se habla de primogénito de los muertos porque fue el primero que se resucitó a sí mismo. Y finalmente dice el soberano de los reyes de la tierra. Para que todos recuerden, los que tienen algún poder político, que por encima de ellos está Jesucristo. Así que la Deidad, los tres miembros que componen esa Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están presentes en el mensaje del Apocalipsis. Como los tres estuvieron presentes en la creación, como los tres estuvieron en el bautismo de Jesús, como van a estar en la segunda venida, como están en el 100% del plan de salvación. En el Apocalipsis, todo el cielo está interesado en la salvación de los seres humanos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.